Más de 100 entidades se han adherido ya al Pacto por la Economía Circular. Se trata de una iniciativa impulsada por los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de Economía, Industria y Competitividad, que busca implicar a los principales agentes económicos y sociales de España en la transición hacia este nuevo modelo económico y que se enmarca dentro del Plan de Acción de la Economía Circular de la Comisión Europea. Los beneficios de la economía circular no son exclusivamente medioambientales. Su desarrollo también genera importantes ventajas competitivas y favorece la creación de empleo. Según los cálculos de la Comisión, la economía circular podría llegar a crear 400.000 puestos de trabajo en toda Europa, algo que generará oportunidades para las empresas, los consumidores, para la sociedad en su conjunto. El modelo de la economía circular implica sustituir el modelo lineal de extraer, fabricar, consumir, desechar, por otro que utilice los recursos de forma más sostenible, favoreciendo el reciclado y la reutilización. Y en este proceso de transformación, las organizaciones tienen en las normas técnicas y los certificados potentes aliados. La Comisión Europea ha solicitado a los organismos de normalización la elaboración de normas técnicas que faciliten la evaluación de aspectos clave en el modelo de economía circular. Estos aspectos son la durabilidad de los productos, su facilidad de reparación y de reutilización, su contenido en material reciclado o su consumo energético. Estos trabajos ya están en marcha y las nuevas normas verán la luz el próximo año, proporcionando metodologías consensuadas que servirán de orientación a las organizaciones en estas materias. El Pacto de Economía Circular establece los compromisos que las organizaciones pueden suscribir. Entre los compromisos se encuentran ámbitos relacionados con la jerarquía de residuos, su valorización y su trazabilidad, el ecodiseño o el análisis de ciclo de vida. AENOR ha desarrollado herramientas de evaluación de la conformidad que permiten mostrar los logros en esta materia a las organizaciones comprometidas. Entre las herramientas de evaluación de la conformidad nos encontramos con las certificaciones del ecodiseño, del análisis de ciclo de vida, por ejemplo, bajo el programa Global EPD, las declaraciones ambientales de producto, o en materia de residuos, la valorización de residuos bajo la certificación Residuo Cero o el fin de condición de residuo. El Gobierno de España está actualmente elaborando la Estrategia Española de Economía Circular. Mientras esta se ultima, empresas e instituciones pueden seguir adhiriéndose al pacto, comprometiéndose con el decálogo de buenas prácticas que incluye. La Asociación Española de Normalización y AENOR ya lo han hecho.